Pintando en la radio. Pintando en la radio. Ilustrando el sonido. Ilustrando el sonido. Las pinturajas de Almondroguez. Bienvenido, pero tú no venías los jueves. Sí, yo venía los jueves, pero... Y te he encontrado aquí en el estudio esta mañana. Soy imprevisible, nunca se sabe por dónde voy a salir. Has tenido una paciencia tremenda, ¿desde esta mañana que has venido? Sí, 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 sí. Claro, yo no te quería decir nada, te has equivocado y tal, pero... No, pero bueno, ya te has apiadado de mí, has dicho, pobrecillo él. Siéntate aquí conmigo. Venga, pasa para adentro, algo te podrás decir. Bueno, un cambio de agenda, siempre también es un placer recibirte cada semana, no podías faltar. Ayer te eché de menos y dije, bueno, vente por aquí. Ya saben que en esta sección las pinturajas de Almondroguez, lo que hacemos evidentemente es pintar, por ilustrar supuesto. La realidad, hombre, y al tiempo que nuestro querido Almondroguez bueno, hace algunas disertaciones casi siempre muy acertadas, casi siempre generosas. Es que si digo luego acertadas, vas a decir qué pelota eres. Nah. Casi siempre muy acertadas, pues las va ilustrando, y luego este dibujo lo pueden ver ustedes en YouTube. Con una edición maravillosa. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Pues mira, hoy resulta que hoy es el día de la improvisación. Ajá. Sí. No era el día del sueño. También, es verdad, es el día del sueño. Es el día del sueño. Yo, y claro, al hilo de lo del día del sueño, yo he estado leyendo porque... Vamos a ver. Hoy se trata de improvisar, de ver qué es lo que hago, ¿no? Sí. Pero la improvisación, tú sabes que nunca viene sola. Uno... Para improvisar tiene que prepararse un poquitrín. Hay que tener algo en la cabeza. Sí, si no, eso es muy difícil. Y aún así, la gente que realmente improvisa, que son unas máquinas, unas bestias pardas de la improvisación, lo que hacen es tener muchas tablas por detrás. Yo no las tengo. Así que he tenido que mirar unas cuantas cositas en el internet. No se te nota nada, ¿eh? No. Nada. No, pues sí, improvisación total y absoluta. Y además, más aún, sabiendo que hoy, ¿cuánto tiempo disponemos para chacharear? Pues 10 minutos nos quedan. Bien, perfecto, ¿ves? Perfecto, ¿no? Tenía preparado otra cosa, sí. Un speech un poquito más trabajado, más preparadito, pero vamos a ello. No te disculpes si no, va a quedar como va a quedar. Sí, no sí. Digas, lo tenía tan preparado que... Pero ese no... es el lujo de decir las tontunas de Almondroguez, que tienes... que cabe todo, ¿no? Tienes un margen muy grande. Así te he anunciado yo esta mañana, estará Almondroguez y viene con una buena ristra, he dicho, de tontunas. Claro, así que... es que eso te libra de mucho. Ya no pones el listón alto, es lo que dices, los pensamientos profundos de Almondroguez. No. Entonces de repente dices, te queremos para esto, para todo, pero para esto sobre todo. Quería empezar con una sección que fuese cosas que me ponen de los nervios. Nervan. Sí, pero luego he dicho, es que al final va a ser como muy negativo no estar quejándose todo el rato. Entonces empecé a apuntar cositas que enervan, que me ponen me sacan de quicio, cuando he dicho, ¿y si buscamos cosas curiositas del mundo? Así que voy a empezar con tres cositas que yo creo que hay que anotar que enervan, y luego empezamos a decir cosas curiositas del mundo. Venga, interesantes. Venga. Seguramente que descubrimos muchas cosas que no sabemos. Sí, ¿no? Perdón, hay algunas que yo ya sabía porque... es que una plétora de conocimientos en mi cerebro. Y otras que me han dicho, anda, qué curioso. Así que empezamos con las cosas que enervan. Vamos con ello. Muy bien, voy a empezar con la número uno. Ah, por cierto, lo del dibujito va a ser totalmente improvisado también. Sí, sí, sí. Tú me vas a decir, si queda tiempo, qué quieres que te dibuje y yo te lo dibujo. Venga, vale. Okay. Empezamos con cosas que enervan. Tú te has dado cuenta, por lo menos me enervan a mí, ¿tú te has dado cuenta cuando la gente escribe los WhatsApp y escriben y ponen la interrogación solamente al final? Porque el mundo... Sí. El mundo se divide en dos tipos de personas. Los que escriben los WhatsApp con la integración o la admiración, como debe ser, como mandan los cánones, como el Dios de la escritura nos dijo y nos reveló su sagrado dominio del lenguaje, con integración y admiración al principio y al final. Y luego está la gentuza indecente. No me preguntes a mí. Hombre, que no, esto va directo. Que ponen solamente la interrogación al final. Tú te das cuenta que es que... Bueno, luego eso lo podemos hilar con la gente que no escribe mensajes, sino que te manda audios directamente, audios de texto. Como dijo uno creo que fue en la radio, cuando los audios de texto, los audios que mandas, no de texto, los audios que mandas duran más de un minuto, ya no es un audio de texto, ya es un podcast. Directamente, ya que... ¿Pero qué es esto? Lo pones a velocidad pitufo. Es una declaración de intenciones, Totalmente. Sí, sí. Y claro, y aquí yo quiero anotar una cosa. Antes de revelar si tú eres de esa parte indecente de la sociedad que pone solamente interrogantes al final de las palabras,
voy a hacer una anotación. Cuando tú mandas un audio en el WhatsApp, tú mandas el audio porque dices, es que escrito la gente puede interpretar lo que se cuenta. Claro. Claro, para eso está nuestro dios Odín, nos otorgó los iconos, los emojis, para poder decir, no, esto no es de mal rollo, sino que no, es de guay, pones la carita sonriente. Claro. Pues ocurre lo mismo, cuando tú no tienes claro qué vas a poner, lo pones, mandas un audio y en el tono ya se ve la intención. Pero ¿qué pasa cuando mandas una pregunta y solamente pones la interrogación al final? Eso es como si yo mandara un audio y te dijera, por ejemplo, vamos a ir a la hamburguesería nueva que han abierto para ver si probamos la hamburguesa nueva que han hecho de 3 kilos. Claro, la interrogación al final tendrías que hacer algo así. Solo te interesan los kilos, entonces. Sí, bueno, la pregunta al final. No, pero la cosa está en que todo es una pregunta, pero indicas que es pregunta al final con el... Porque cuando tú preguntas algo es así, ¿no? ¿Verdad? ¿Vea? Pones el agudizas los tonos al final. Pues ocurre lo mismo con las preguntas. Así que desvélalo, por favor, al resto de la humanidad. Pues yo creo que la respuesta está en que mires los WhatsApp que te mando a ti. Pero no puedo porque ahora mismo lo tengo en las, ¿no?, en las cámaras de los móviles. Pues sí, tengo que confesar, soy de esa gente que va a ser lo que se ahorra. Que se ahorra la primera. Entre eso y meterte un chupito de anticongelante después de las comidas, me estás dejando matado. Ni la piña en las pizzas. Mira, yo, porque después de lo del otro día, de hablar así un poquito más en serio de los temas, y yo me puse las pilas y me puse a investigar, y te tengo en una alta estima, entonces ya te perdono. Me perdonas cualquier cosa. Sí, porque veo que los periodistas tenéis ahí una ristra de trabajo bastante importante. Por cierto, ahora que hablo de esto, según venía por aquí, está escuchando el debate político que habéis tenido. Sí. Coño, ha estado mi primo Lucio de Pablos. ¿Es tu primo? Sí. Ah, claro, si tú te llamas de Pablos, no lo sabía. Ahí está. Sí, viene con cierta frecuencia a nuestra tertulia. Pues ha sido una sorpresa grata, una grata sorpresa. Tiene más pelo que tú, ¿eh? Sí, y largo, y rizado. Yo también tenía pelo rizado antes de caerse, irse a partes raras del cuerpo, de la anatomía. Excúsate. Yo lo asumo. Es bueno conversando, sí. ¿Cuánto tiempo hemos consumido? Pues nos quedan 5 minutos. ¿Te has dado cuenta? No he empezado ni con las cosas interesantes del mundo y me he comido ya 5 minutos de tontería. Pues tienes 5 minutos para contar. Vale, pues mira, iba a hablar de un par de cosas más que me enervan, pero no, vamos a ir directamente a las cosas curiosas del mundo, de los mundos. Uh-huh. Primera cosa curiosa. Bueno, cosas curiosas y que por otro lado no van a ninguna parte, también te tengo que decir. Bueno, pero de algo nos servirá saberlas, ¿no? Sí, puede ser. Claro, exacto. Aquí, no. Yo es que yo otorgo sabiduría y conocimientos al mundo. Yo creo que esta radio va a subir muchos enteros a raíz de estos espacios de tontunismos. Está subiendo. Sí, ¿verdad? Sí, absolutamente. Ya son cientos de miles, ya no son miles, ya son cientos de miles. No tenemos el dato concreto, nos falta alguna oleada más del EGM, bien, pero... cuando lleguemos al millón, hacemos un especial, sí, tontunismo. Durante, ya claro, te dije, un maratón. Por supuesto. Maratón de radio. Por supuesto. Queda ahí, anotado, ¿eh? Que sí. Bien, ¿tú sabías que los egipcios, los antiguos, no los de ahora, dormían con almohadas de piedra? Pues no. ¿Pero por qué hacían esa tontuna? Eso sí que es una tontuna. Pero es un dato interesante. Ahora, lo que yo pienso es... ¿También los faraones? O sea, tengo un montón de pasta... aquí para hacer aquí una pirámide para morirme solamente, ¿eh? O sea, no ni para vivir. Y me cojo una almohada llena de piedras. Hay que ser... O sea, pero... Te iba a decir que los faraones, pero una vez muertos, ¿no? Eso sí, una almohada de piedra igual, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Una almohada de piedra una vez muertos. No, pero no, para dormir. Es una cosa curiosa. Segundo dato interesante hoy del mundo mundial. ¿Tú sabías que las abejas tienen pelos en los ojos? No, ni idea. Es impresionante. Y tú, o sea, ¿cómo ves? Así de modo a razón que se dan contra el pero cristal de la también, ventana. ¿No? ¿O no? Bueno, si no, entre los ojos. O sea, porque ellos tienen como muchos ojitos chiquititos, chiquititos, y entre medias tienen pelos. Como los perros, los bobtail, ¿no? Que tienen... Sí, una cosa parecida. pero a ti cuando se te mete una pestaña en el ojo, estás durante un buen rato diciendo, por Dios, pues las abejas, ¿qué hacen? Pero por eso están tan nerviosas. Sí, de un lado para otro, como las cosas tontas. Tercera tontuna del mundo. Y este me ha hecho pensar. ¿Sabías que cuando nacemos con 300 huesos, pero según nos vamos haciendo adultos, nos quedamos con 206? ¿Qué ha pasado con esos 94 huesos? ¿Quién los tiene? Pues no sé, mucho caldo han hecho por ahí. ¿Alguien ha hecho caldo con nuestros huesos? No me lo explico. ¿Y qué huesos eran? ¿Se transforman en qué? No lo sé. Y la pregunta es, ¿qué huesos son? ¿Para qué nos servían? Ahí está. Tendríamos. No, pero tú ya estás hilando a cosas como más intelectual. ¿Para qué nos servía? No, yo. ¿Qué caldo hicieron?
Hombre, depende de la persona, el caldo bueno y el caldo malo, ¿eh? Claro, por supuesto. Algunos por supuesto. Saldría rancio, ¿eh? Que ves cada cara por ahí. Dato siguiente, ¿tú sabías? Lo empiezo todo con el tú sabías, como diciendo, yo sí lo sé, tú no. Yo no, ya me claro, estás dejando aquí a la altura del betún. ¿Que los delfines duermen con un ojo abierto y pues otro cerrado? Pues tampoco, no podías haber elegido nada que yo supiese. A lo mejor te pillo algo. Pero es curioso porque los vencejos les ocurre lo mismo. Claro, tú plantéatelo, tú eres un delfín. No, pero me imagino que con delfines y ballenas y todo ese tipo de cosas irán igual, ¿no? Porque tienen que respirar de vez en cuando, sacar la cabeza. ¿Cómo haces esta sopa? Te hundes a los fondos del abismo invernal y te quedas dormido. Claro, pues. Y los vencejos igual. Lo que hacen es que desconectan una parte del cerebro y la otra la dejan conectada. Duermen con la mitad y... Sí, porque los vencejos no se posan en el suelo nunca, eso jamás. Lo sabía. ¿Ves? Eso sí lo sabía. ¡Ay! Eso sí lo sabía, gracias a nuestra amiga Gloria Molina. Pues una pregunta. A ver. ¿Tú sabías que los dientes son casi tan duros como las piedras? No. Pero eso nos lleva si a que... Muerdes ¿por una qué piedra? No los egipcios se hicieron una almohada de con piedra. Dientes de personas? Ya qué? Que eran tan ricos y podían hacer sus cositas de excéntrico. No, piedra eligieron. Sí. Sí. Sería piedra preciosa. Te iba a decir, entonces, ¿por qué cuando muerdes una piedra, si lo has hecho alguna vez, partido... que estoy seguro que tú lo has hecho alguna vez de pequeño? No, porque era muy pulcro, siempre he sido muy pulcro. Sí. No. Tú sí, porque tienes un diente diente roto. ¿Es ese partido con una piedra? Sí. Dato interesante. Probando. ¿Cuánto me queda? Te queda un minuto. Un minuto. Dato interesante. ¿Tú sabías que la orina de los gatos es fluorescente cuando le pones con luz ultravioleta? Pues no. Pero es curioso porque tú imagínate que entra el CSI Miami con Griso, mi esta gente, que ya ahí se denota la edad que yo tengo, y empiezan con la luz esta ultravioleta para ver las manchas de sangre de alguien que ha matado a alguien, y de repente dices, me entra una duda, ¿aquí ha habido un asesinato o ha habido una orgía de gatos que ha ido un poquito a más y ha empezado a hacer cositas guarras por ahí? Ya sé lo que quiero que dibujes. ¿A un gato? Un gato egipcio durmiendo sobre una... almohada de piedra. Un gato egipcio. O sea, que sí. Lo pongo sin pelo y tirando migas, claro, ¿no? Hay un gato egipcio, ¿no? Un gato egipcio, sí. Vale. No sé si me va a dar tiempo en menos de un minuto. Pero antes de que acabemos, ¿te puedo dar un par de notas más así rápidamente? Sí. Porque tengo una lista muy gorda y al final se me ha quedado. ¿Tú sabes que la zanahoria no era originalmente naranja, sino que era morada, violeta por fuera y blanca por dentro? Pues, pero no. Que en el siglo... A ver si lo tengo apuntado por aquí. El siglo XVI, los holandeses la modificaron genéticamente e hicieron que fuera naranja porque era el color de la casa real. ¿En serio? Estamos comiendo zanahorias de la realeza holandesa. Madre mía. Sí. Oye, eres una caja de sorpresas. Sí. ¿La sí, semana sí. que viene más? Venga. Me quiero ese dibujo del gato, ¿eh? Vamos a hacerlo ahora mismo. Lo veremos aunque en YouTube. Offline. Offline. Vale. Gracias, Armando López. De nada, amiguito simpático.